El caso de Diana Gutiérrez. Diana Raquel Gutiérrez Hernández era al momento de los hechos una niña de tan solo 12 años de edad. Diana era la mayor de dos hijas de la señora Yvette Fabiola Gutiérrez de 33 años de edad. Génesis era la menor tan solo por un año de Diana. Ambas eran inseparables. Diana residía junto a su madre y hermana en el barrio La Primavera, al norte de Managua, Nicaragua. Dianita, como cariñosamente le llamaba su familia, cursaba el tercer grado de primaria porque tenía un retraso de aprendizaje, por lo que debían darle una atención especial. Diana estudiaba en el colegio Brex del anexo La Primavera. Desde muy pequeña, la menor fue diagnosticada con reumatismo infantil, por lo que padecía de dolor en los huesos constantemente. Doña Yvette Gutiérrez es una madre soltera que se dedicaba a lavar ropa ajena por las mañanas y por las tardes ofrecía cosméticos para reunir lo necesario y así poder comprar alimentos a sus hijas. Doña Yvette describe a su hija como una niña muy alegre y risueña. Le gustaba bailar folclore en el colegio, era una niña muy colaboradora. Doña Nora María Hernández Díaz era la abuela de Diana. Ella era quien cuidaba de Diana y de su hermana mientras su madre salía a trabajar. Ella describe a su nieta como una niña muy alegre y bondadosa. Recuerda que cuando le pedía algo, inclinaba su cabeza de lado y le hacía ojitos tiernos para que su abuela le cumpliera su capricho. Yvette llevaba una vida como madre soltera, entregada a sus hijas, pero una tempestad estaba por caer sobre esta familia. La mañana del 25 de mayo del año 2018, Yvette decide no ir a trabajar ni enviar a sus hijas a clase. La noche anterior había estado enferma y aún no se sentía bien. Ella pasa toda la mañana junto a su hija. A las 11 a.m. Diana se traslada a casa de su abuela, que se ubicaba a unas 12 cuadras de la casa de su madre. Su abuela había prometido hacerle para el almuerzo arroz aguado, platillo favorito de Diana. Con su abuela permanecería hasta las 2 de la tarde. A esta hora ella decide regresar a casa con su madre. Permanece junto a Yvette hasta las 4. Yvette tenía un fuerte dolor de cabeza y decide ir a recostarse pidiéndole a su hija que se quede jugando en casa. No obstante, Raquel sale nuevamente de casa en dirección a casa de la abuela a traer a su hermana menor, para así regresar juntas a casa. A las 4:30 despierta la madre de Diana y se da cuenta que la menor no está en casa. Yvette llama a su madre para asegurarse que Diana haya ido donde ella, pero Diana jamás llegó a su destino. La madre y abuela de Diana, desesperadas, buscaron en casa de vecinos y amigos. Al no encontrarla, con ayuda de vecinos, salieron en una camioneta y parlantes por los alrededores de la zona en búsqueda de la niña. Pero la búsqueda no rindió frutos. Diana no estaba por ningún lado. Caída la noche, interpusieron la denuncia por la desaparición de la menor. Lamentablemente, las autoridades no asignan a nadie para su búsqueda esa noche. Doña Nora, con indignación, comenta que un policía le preguntó si no sería que Diana Raquel tenía novio y se había ido con él. Ella respondió tajantemente: "No. Es una niña de 12 años que aparenta tener 9. Doña Nora e Yvette, a la mañana del día siguiente de la desaparición de Diana, comenzaron a imprimir y pegar afiches de búsqueda por toda la zona. Los vecinos fueron para ellas un gran apoyo en esta búsqueda. No fue hasta su tercer día de desaparición que las autoridades comienzan a tomar cartas en el asunto. Diana desaparece en medio del desarrollo de protestas contra el gobierno de Nicaragua debido a las reformas del sistema del seguro social. La capital nicaragüense vivía en aquel momento una de las peores crisis políticas en los últimos 40 años. Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y el cuerpo de seguridad arreciaban la capital, por lo que la familia pensó que Diana pudo haber sido secuestrada por estos grupos. Diariamente recorrían La Primavera y barrios cercanos en búsqueda de Diana. Un vecino ponía a disposición su camioneta para trasladarse de un lugar a otro para poder buscarla, pero la búsqueda era infructuosa. Pasaron los días, semanas y meses, y Diana continuaba desaparecida. El 13 de marzo del año 2019, Diana cumplió 13 años de edad y Nora e Yvette
En lugar de tener sentada a la mesa en su hogar a su hija, estaban sumidas en una profunda agonía. Agonía que se postergó durante 363 días. Esto ha sido horrible. Porque no sabemos a dónde está. Pero yo quisiera saber a dónde he mandado yo, mamá. Buscándola, gente me ha ayudado a buscarla, pero nadie da parte de ella. Por favor, que me digan dónde está mi niño. A tan solo 2 días que se cumpliera 1 año de la desaparición de Diana, en una casa vecina la policía realizaba un allanamiento. Esta vivienda pertenecía a Víctor Moisés Ortiz Moraga, de 24 años de edad. Este hombre había sido detenido hace algunos días por el robo de una laptop. Estando detenido, él comenzó a hablar con otro reo. Y le dice que cómo era posible que lo detuvieran por un simple robo cuando había cometido un crimen mucho peor, confesando así el brutal ataque en contra de la pequeña Diana. Este reo acude a las autoridades para contarles lo que Víctor le había dicho y es así como llegan hasta la vivienda. Diana era encontrada sin vida al interior de una fosa séptica. La unidad de búsqueda y rescate tuvo que trabajar alrededor de 3 horas para poder extraer el cuerpo de la niña, que estaba a 1.5 metros de profundidad en la fosa. Tuvieron que utilizar herramientas para destruir el concreto y luego sacar varios baldes de heces hasta llegar al cuerpo, el que estaba desmembrado y envuelto en una cortina color rosa que le colocó el criminal a la hora del crimen. Mientras tanto, la familia de Diana no podía procesar lo que este hombre había hecho, pues desde que Diana desapareció, Víctor participó activamente en las labores de búsqueda y siempre que les veía, les preguntaba si habían encontrado a Diana. Para la familia fue un golpe fuerte, pese a llevar tanto tiempo desaparecida, jamás pensaron que encontrarían a su niña de ese modo. La autopsia practicada al cuerpo de Diana reveló que ella fallece a causa de un trauma cráneoencefálico. Además, el cuerpo presentaba varias heridas en su espalda provocadas por un machete. El forense explicó que no fue posible determinar si hubo agresión sexual porque el cuerpo ya no tenía tejido. Diana fue velada en la iglesia donde se congregaba su abuela y posteriormente fue sepultada el 30 de mayo a las 11 de la mañana en el cementerio Nagarote. Vecinos, familiares y amigos acompañaron el pequeño ataúd hasta su morada final. Según las investigaciones, aquel 25 de mayo del año 2018, Víctor se encontraba solo en casa. Su padre y hermanos habían salido a atender un puesto que tenían en el mercado. Víctor había ingerido bebidas alcohólicas y estaba también bajo los efectos de una sustancia narcótica. Es en este momento que pasa frente a su casa la pequeña Diana. Víctor inicialmente dijo que la menor le pidió permiso para usar el baño, pero más tarde aceptaría que cuando iba pasando frente a su puerta, sin mediar palabra, la tomó del brazo y la forzó, obligándola a ingresar a la casa. Una vez dentro, asegura la golpeó hasta dejarla sin vida y acto seguido la hirió con un machete en su espalda. Finalmente, para esconder lo que había hecho, la envolvió en la cortina y le lanzó al interior de la fosa. Hasta el momento, Víctor jamás dio detalles de el por qué realizó esta acción. Únicamente se limita a decir que cuando las personas se alejan de Dios, los demonios toman posesión de ellas. Durante el juicio, Víctor pidió perdón a la familia de Diana por su crimen. Y ese día, pues, yo me encontraba solo y pasó eso. Y no sé, tal vez el enemigo, el diablo, cuando uno se aparta de Dios, vienen a tomar posesiones de unos demonios, dice la Biblia. Y yo he comprendido que el Señor me ha perdonado porque Él ya me lo ha verificado. Todo el corazón, porque dice la Biblia que uno tiene que pedir perdón por sus
pecado y delito. Yo le pido perdón de corazón a la familia y sé que es cristiana y ella comprende esta palabra que yo le estoy dando. De todo corazón, en el nombre de Jesús, yo le pido perdón. Si acepto lo hecho. Pero doña Nora, abuela de la menor, fue contundente. Él anduvo, un amigo mío me mandó una camioneta, él anduvo en la búsqueda de mi niña. Que si yo ya sabía en ese momento que era él, yo no lo hubiera permitido que se hubiera bajado de la camioneta. ¿Sabe por qué? Jugó con la familia de Diana. Es cierto que su familia lo va a tener preso, pero a Diana yo no la voy a tener ni su madre. Yo no lo voy a perdonar. Dios es el único que perdona. Yo no lo voy a perdonar nunca. Soy cristiana. Solo Dios es el único que lo va a perdonar, pero yo no lo voy a perdonar porque me le quitó la vida a un ser querido. Todavía él lo van a tener, lo van a abrazar. A mí yo no voy a abrazar a esta niña. Me duele mucho por su hija, no pasó, porque esto es doloroso. ¿Eh? Allá está mi otra niña afuera. Mi niña sufre porque eran sus dos. Y tan pronto mi niña pasó a ese momento cuando él estaba en mi niña. Mire, señora, pues yo confío en Dios. Dios me dará respuesta. Pero yo se lo digo aquí. A los medios, yo no lo perdono, que lo perdone Dios. Yo se lo digo de todo corazón. Yo a él yo no le tengo odio, ni a su familia. Pero eso sí, aquí está mi corazón sufriendo por esta niña. Mis dos nietas. Tengo otros dos nietos, pero no viven conmigo. Pero esta niña sí. Estas dos niñas, Génesis y Diana, como mis hijas. Finalmente, Moisés fue condenado a 25 años de prisión por cegar la vida de Diana Raquel, la pena máxima por un crimen de esta magnitud en el vecino país de Nicaragua. Ahora que el criminal está preso y condenado, doña Nora tiene el consuelo de saber que encontró a Diana Raquel, aunque sea sin vida, y que logró sepultarle en Narote, el lugar de donde es su familia. La señora llora y comenta que evita pasar frente a la casa donde la vida de su nieta fue arrebatada y donde además su cuerpo permaneció escondido durante casi un año. Mi hermosa estrella, hermoso ángel que me cuida desde arriba con papá Dios, escribió su hermana Génesis en un sentido mensaje tras enterarse del deceso de su hermana. Para Ivette, este trago amargo era solo el primero de los golpes que le esperaban a esta madre soltera. Ivette, a sus 33 años, se enfrentaría nuevamente a la pérdida de esta vez su hija Génesis. Un año más tarde de ser localizada Diana, de forma repentina a Génesis le aparecerían dolores en el cuerpo, fiebre y vómito, tras ser diagnosticada con artrosis infantil, misma enfermedad que padecía Diana desde sus primeros años. El 25 de octubre del año 2020, Ivette Gutiérrez se despide para siempre de su hija Génesis. Su vida no ha vuelto a ser la misma desde que perdió a sus dos hijas y dice que ya no le queda nada. A veces piensa que están juntas y que desde el cielo le cuidan, pero de momentos la profunda tristeza se apodera de ella. Abuela y madre ahora viven con el temor que en cualquier momento el asesino de Diana abandone la cárcel y reciba el perdón presidencial. Llegamos hasta el final de este caso. No olvides suscribirte a este tu canal y activar la campanita para no perderte ningún caso. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales. Gracias totales por su fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición.